Las noticias más importantes por la noche. Viernes 18 de noviembre del 2022, 8 de la noche en punto. Aunque el gobierno de Jalisco asegura que no hay una crisis forense en la entidad, durante la glosa por el cuarto informe del gobernador Enrique Alfaro, el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Gustavo Quesada Esparza, reconoció que hay 585 cuerpos sin identificar en sus instalaciones. La situación crítica y compleja que enfrenta Jalisco en materia de desapariciones, con el primer lugar nacional, amerita que el gobierno del estado cumpla de inmediato con las recomendaciones de las Naciones Unidas, según advierte la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Decenas de personas que fueron despedidas del Consejo de la Judicatura se manifestaron afuera del Palacio de Justicia en el centro de Guadalajara. Acusan que el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, le entregó el poder al gobernador Enrique Alfaro. Un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad calificó de deficiente a la plantilla de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, empeorando respecto al año pasado cuando la había calificado de regular. En la señal nacional, luego que desde hace 2 años se le dio la indicación a los maestros de educación básica del país de no reprobar a los alumnos, la Secretaría de Educación Pública da marcha atrás y ahora determina que ya se puede aplicar de nuevo una calificación reprobatoria de 5. Este viernes se publicó el decreto de reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles luego de ser avalada por 20 congresos estatales. En la señal internacional, de nueva cuenta como lo hizo ayer, Corea del Norte lanzó un misil balístico de prueba al mar de Japón y recibe nuevas advertencias de Tokio y ahora de Australia. Ante la falta de acuerdos finales, la conferencia sobre el cambio climático se amplió hasta mañana. Buscan proteger a las naciones más afectadas. Y en la señal deportiva, nunca en la historia de los mundiales, un país local ha perdido en su primer partido, por lo que la expectativa crece de cara al encuentro inaugural entre Qatar y Ecuador.